Marta dijo a Jesús, mi hermano ya se murió. Marta dijo a Jesús, mi hermano ya se murió. Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección. Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección. Marta dijo a Jesús, mi hermano ya se murió. Marta dijo a Jesús, mi hermano ya se murió. Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección. Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra, Marta. Quita la piedra, Marta. Quita la piedra. Yo soy la resurrección. Yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de Dios nuestro Padre, el amor de Jesucristo el Señor, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de los santos Marta, María y Lázaro, los amigos de Jesús en Betania. Les pedimos a ellos que también nos dé la gracia de abrir nuestra casa y nuestro corazón para que Jesús sea también nuestro amigo personal. Antes de comenzar nuestro encuentro con el Señor, conscientes de que somos pecadores, en silencio pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el ejemplo de tus santos nos estimule a llevar una vida más perfecta. Y así, quienes celebramos la memoria de los santos Marta, María y Lázaro, sepamos imitar siempre sus acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Queridos hermanos,
Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo a ser Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcémonos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa, y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó:
Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la memoria de los santos María, Lázaro y Marta, o Marta, María y Lázaro, hermanos. Y la Iglesia ha querido exaltar especialmente la figura también de Lázaro y de María, que de hecho son santos, porque la santidad empieza en el momento en que un hombre o una mujer acepta a Jesús como el Mesías y le da espacio en su corazón. Es la gran característica de esta familia. Eran tres hermanos, pero tres hermanos que se destacaron especialmente porque abrieron las puertas de su casa a Jesús, a una amistad con él, le creyeron a él. Lázaro, recordamos todos naturalmente, fue beneficiado por el Señor Jesucristo cuando, teniendo la amistad de él, el Señor le resucita de entre los muertos. Ustedes recordarán ese hecho extraordinario que narra el Evangelio después de este que hemos leído en este día. María es aquella mujer que cuando Jesús visitaba su casa junto con Marta, se puso a los pies de Jesús y le escuchaba complacida. Había escogido la mejor parte, la de ser discípula que escucha al Señor, y Marta la que se esforzaba al máximo por el mismo amor que tenía Jesús, naturalmente por servirle, preocupada por las atenciones, por la solicitud, en que no faltara nada para aquel visitante tan extraordinario. La Iglesia cada día nos coloca la figura de un santo diferente, con una intención, primero para impulsarnos y animarnos y para que todos recordemos que la santidad es tarea de todo bautizado. De hecho, nosotros el día de nuestro bautismo nos hicimos hijos de Dios. Y yo repito de forma constante, los hijos se parecen a su Padre. ¿Y cuál es la gran característica del Padre, de nuestro Padre? Nuestro Padre es santo. Por lo tanto, no hay nada extraño en la vida de un auténtico bautizado en la búsqueda de la santidad. Es lo propio. Cada uno de nosotros tenemos que amar ser santos, buscar ser santos, esforzarnos para que la imagen de ese Padre bueno esté presente en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento. Recordando que la santidad no es nada extraordinario de la vida común, sino hacer bien las cosas comunes de la vida. Cada vez que un estudiante se esfuerza por ser el mejor estudiante, está siendo santo. Cada vez que un padre de familia se esfuerza por dar lo mejor de sí para el sostén de su hogar, para el amor de su esposa, para el bien de sus hijos, se está construyendo en él la santidad. Cada vez que una esposa, con su esfuerzo, su sacrificio, su ternura y su amor, da lo mejor de sí para la felicidad de su hogar, está haciéndose santa y haciendo santo a quienes conviven con él. El profesional honesto, el dirigente político que no es corrupto, el empresario que se esfuerza por hacer las cosas bien y favorecer a todos aquellos que están bajo su autoridad, el sacerdote que cumple con sus deberes, el obispo que es buen pastor. En todas esas acciones bien hechas, se está construyendo la santidad de nuestra vida, que es la llamada y la vocación que tenemos todos los bautizados. Decía que la Iglesia cada día nos coloca un santo diferente. ¿Para qué? Para estimularnos, para mostrarnos que es posible ser santo y que no es una elección únicamente para algunos, de la cual los demás estamos marginados. No, es la elección de todos. Todos los bautizados estamos llamados a la santidad. Y esos santos que celebramos cada día, la Iglesia los coloca frente a nosotros para estimularnos y para decirnos, así como Marta, como María y como Lázaro fueron santos, usted también puede serlo y tiene que serlo, porque es la única forma de que un día podamos disfrutar de la visión de Dios en el cielo. No podemos estar en la presencia del Señor sino pasando por la experiencia de la santidad. Y así como María, como Marta y como Lázaro, a quienes estamos recordando en este día. ¿Qué recordamos de manera especial en ellos? Que dieron un lugar muy especial a Jesús en sus vidas y en su corazón. Cuando Jesús llora por la muerte de Lázaro, manifiesta el especial afecto que él tenía por,
por ese amigo. Y cuando Marta se esfuerza por dar lo mejor de sí para atender a aquel visitante tan especial, demuestra lo que Jesús significaba para ella. Y cuando María se pone a los pies de Jesús para escuchar su mensaje y para contemplar todo lo que él le quería enseñar, manifiesta lo importante que era Jesús para él. Entonces, ¿cómo se tiene que construir la santidad en nosotros? Dándole el lugar más importante de nuestro corazón y de nuestra vida al Señor. Y así como la familia de Marta, de María y de Lázaro abrieron las puertas de su casa para que el Señor entrara a estar con ellos, así también cada uno de nosotros tiene que tomar hoy esa decisión. Abrir las puertas de nuestro corazón, abrir las puertas también de nuestra familia, de nuestro hogar, para que el Señor entre como el mejor de todos los huéspedes, como el más importante, a quien nos esforzaremos por atenderle de la mejor manera. Y la más grande de todas las atenciones que Jesús espera de nosotros es que nosotros le atendamos, es decir, le escuchemos, pongamos mucha atención a lo que Él nos enseña, y sea tan verdadera esa atención que le ponemos, que entonces la realizamos en nuestra existencia. Eso es lo que ha hecho cada santo, no solamente Marta, María y Lázaro. Cada santo colocó a Jesús en el centro de sus vidas, escuchó la palabra y se esforzó por realizarla en cada momento de su existencia. Hoy hemos de pedir la intercesión de Santa Marta, Santa María y San Lázaro para que clamen al Señor abundantes bendiciones sobre nuestra vida, para que también nosotros podamos llegar a ser santos como ellos. Amén. Esta oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos, digámosle con fe: Señor, escucha y ten piedad. Señor, escucha y ten piedad. Por nuestro Santo Padre el Papa, por nuestros obispos, por todo el clero, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todos los que participamos en esta Eucaristía, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que, confiados en tu bondad, te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Grande es tu amor, incomparable es. ¿Quién como tú, Señor? Me sorprende tu fidelidad, que aun sabiendo que soy pecador, sigues extendiendo tus manos, me sostienes con tu gracia y tu amor. Grande es tu amor, incomparable es. ¿Quién como tú, Señor? Me sorprende tu fidelidad, que aun sabiendo que soy pecador, sigues extendiendo tus manos, me sorprendes con tu gracia y tu amor. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en tus santos,
Suplicamos humildemente a tu majestad que así como te fueron gratos sus amorosos obsequios, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. A ti te glorifica la asamblea de los santos. Y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan insignes testigos, corramos victoriosos la carrera que se nos propone y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria, por Jesucristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la numerosa compañía de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Hosanna. Santo, Santo, Hosanna. Hosanna al Rey, Hosanna al Rey, Hosanna Cristo Jesús. Bendito el que viene en el nombre tuyo, Señor. Hosanna al Rey, Hosanna al Rey, Hosanna Cristo Jesús. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Mercedes Sofía y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, Santa Marta, San Lázaro y Santa María, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, manifestémonos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme, que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Si me abres, entraré.
seguiré. Afuera como un mendigo, llamando, 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 llamando. Oremos. Señor, que la santa comunión del cuerpo y la sangre de tu unigénito nos aleje de todas las cosas pasajeras, para que, a ejemplo de los santos Marta, María y Lázaro, podamos crecer en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar en el cielo, contemplándote eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el día de mañana, 30, en la diócesis de Girardot se estará desarrollando el primer congreso de evangelización, exactamente en el Coliseo de Ricaurte. Están cordialmente invitados a esta maravillosa experiencia para renovar nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con el auxilio maternal de Nuestra Señora, pueden irse en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Nazaret fue testigo del anuncio de San Gabriel, aquella virgen desposada por José. Salve Regina, gracia plena, el Señor contigo esté. Él te ha escogido, el Dios Santo de Israel. Los cielos y la tierra esperaban su respuesta y ver cumplida la profecía del Emanuel.